Hola, soy Jucarcero, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión mis suscriptores definitivos. Bueno, pues primero que nada, pedir disculpas por el anterior video de esta batalla entre el Canelo y yo, porque cometí un error con el tema del audio, estaba un poco desfasado. Pero chicos, lo siento, espero que me entiendan, errores suceden y espero que no vuelva a pasar hoy día. Bien, nos encontramos en el siguiente combate y bueno, ya saben cómo es la historia, ahí está mi equipo, que está en un nivel, bueno, por así decirlo, un poco inferior al de Arcanelo. Ay, Dios mío. La cuestión es que, bueno, pues él tiene más suerte en las capturas y yo... Yo ahí bien, gracias. Sé que no es muy fiable, sé que es posible que pierda completamente el combate de hoy día, pero bueno, hagamos lo que podamos y lo que se pueda hay que lograrlo. ¿Tengo fe en que puedo ganar? Sí, tengo fe en que puedo ganar. Tengo fe en que saldrá bien, va a salir bien. Y bueno, pues ya sin más que decir, no me voy a quitar este optimismo de encima. Estoy feliz, estoy alegre, cosas buenas me han pasado hoy. Chicos, empecemos y de una vez voy a sacar a Hideku de primeras y a ver qué me saca Arcanelo. Me saca a Charmander. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a ir por Julio. Hago cambio por Julio. Creo que es el cambio más inteligente que puedo hacer. A menos que él me cambie también y me saque no sé qué cosa. Me puede sacar a Tiger Anitar en este mismo instante o quién sabe. Me hace Brian bien, no me hace mucho daño. Ok, puede que me saque a Tyranitar, así que voy a hacer un Zap Cannon, a ver qué pasa. Ah, ya sabía que iba a sacar a Tyranitar. Zap Cannon lo falla con el poderoso precisión que tiene. Cambiemos por Gasai para que lo intimide, aparte que es fuerte por 4 y que le haga cambiar a su Slowking, Head Smash. Y yo pierdo eso. A ver, voy a tirarle de Drain Punch y va a sacarme Slowking. Creo que es lo más inteligente que él podría hacer. Y vaya que es inteligente para hacerlo. No, me saca Gabriel, que también, bueno, es resistente a mi Drain Punch, pero bueno. Voy a tirar de Gabriel. Gabriel contra Gabriel, la batalla final. Me tira su ataque legendario. Tiene una suerte con los ataques. Algún día le va a tocar, no sé, poder pasado, lo que necesito para evolucionar a mi querida Hideku. Y ahí va a terminar todo. Bien, voy a ir de Psycho Cut. Veamos lo que pasa. Special Rain me tira crítico. Genial, me tira un crítico. Es más rápido, lo sé. Otro crítico, doble crítico. ¿Qué suerte tiene él con los ataques y con todo lo demás? Vamos con Andore. Vamos con Rock Slide. Si les dijera que antes de esto hice una prueba y yo gané con mi equipo, bueno, sería demasiado iluso. A ver, ¿me sacas Slowking? ¿Estoy seguro que me sacas Slowking o Infernape? Cualquiera de los dos. A ver, vamos, que me vas a sacar Infernape. Estaba un poco seguro de todo esto. Vamos con Otakuton. Vamos a ver qué me haces, John. Me voy a arriesgar. Tiene 176, 156, es más rápido. Me va a tirar algo tipo fuego. Así que Hideku, a ver, aguántalo si puedes. Flame Tower y crítico. Les han salido 3 críticos solo de momento nada más. Vamos a ver, Otakuton, a ver, lánzale un Hyper Beam. John, Hyper Beam. Y no le bajó mucho. ¿Qué se le va a hacer? Recarga y me tira un Flame Tower. Que bueno, pues más la recarga, me quedo dormido y sin muchas opciones, ¿eh? Otro Flame Tower y otro crítico, qué cosas. Saben, en un mundo paralelo posiblemente a él se le hayan paralizado todos sus Pokémon si usara solo a Julio, pero como no estamos en ese mundo paralelo, chicos, esta es la vida real. Aquí todos sufren, todos pierden. Bien. Me doy cuenta que todos sus Pokémon son mucho más rápido que los míos. Flame Tower y me destruyó otra vez. Y aprovechando que ya estoy a punto de terminar este combate, porque soy muy rápido al terminar combates, John, a ver, quería decirles que, bueno, pues, chicos, gracias por los 5.000 suscriptores. Otra vez, gracias por los 5.000 suscriptores. ¿Hasta cuándo vas a agradecer, Joker? Bueno, pues, hasta hacer el especial, porque ustedes se lo merecen. Bien, vamos a cambiar por André. Y este combate ya debería estar casi terminado, pero no voy a tirar la toalla sin pelear.
paz mental. Voy a tirar de Woodhammer. Por favor, te hace super efectivo, perfecto. Me tira Surf y me hace otro super efectivo. Se ha subido el ataque, se ha subido el ataque especial que diga. Y bueno, pues me arriesgo de High Jump a un PS. A un PS, le he tirado mi ataque de lucha más fuerte y me se queda un PS. Bueno, han visto que la suerte de nuevo no está de mi lado. Le han salido no sé cuántos críticos y él ni siquiera ha sacado a la bestia de Dragonite. Y bueno, chicos, es así como acaba otra triste historia en esta página, en este libro de la vida llamado El libro de la vida de la mala suerte de Hawker Zero. En fin, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo próximamente. Cuídense todos. Fuertes abrazos, muchos besos. ¡Ya, adiós!